En relación, señora presidenta, con el con las medidas de prueba que el consejero Godoy ha requerido de manera a título personal, digamos, haciendo propia esta presentación, lo que quiero agregar es lo siguiente. Van 255 días de una detención ilegal en la provincia de Jujuy, de una prisionera política a la que se le van acumulando cada día que pasa distintos argumentos para mantenerla encarcelada. En el caso del expediente particular que tiene a su cargo el doctor Tonelli y por el cual propicia la desestimación, a mí me parece, presidenta, que se trata de un grave entorpecimiento del derecho de defensa de una persona detenida, porque la doctora Gómez Alcorta ha explicado claramente cómo, de acuerdo a las de acuerdo a la normativa que le hizo saber en su momento la Cámara de San Martín, Federal de San Martín, que es donde se matriculó para actuar en aquella jurisdicción, podía tranquilamente iniciar su defensa, su actuación técnica, sin perjuicio del juramento. Sin embargo, haciendo caso omiso a esto, lo más grave de todo, con una persona detenida, el Tribunal Oral de Jujuy no le permitió a la imputada detenida proveer a su defensa, exigiéndole algunas cuestiones que la verdad que son, me parece, demasiado improcedentes. Lo último, presidenta, en relación a la, me parece, entidad que tiene la denuncia y a la necesidad de continuar la investigación. Pero se permite, presidenta, esto. ¿Desde cuándo maneja usted lo que quiero? Bueno, entonces hágale la pregunta. A mí no me diga que yo la que lo hago yo lo maneje Godoy. Perdón, perdón. Vamos a lo que sí me parece muy grave, sí, ya termino, está claro en el escrito, señora presidenta. Lo que sí me parece también muy grave es que haya recibido una cédula la doctora Gómez Alcorta con la firma del doctor Daniel Morín, una cédula que provenía del Tribunal Oral de Jujuy, firmada por el doctor Daniel Morín, que es, como se sabe, juez de la Cámara de Casación Nacional. Por eso pide la doctora Alcorta, Gómez Alcorta, estas medidas vinculadas al Lex 100. La verdad que hay una serie de irregularidades, que esa cédula que vino firmada, o ese auto que vino firmado por Morín, volvió a ser enviado unas horas después con otra firma. Me parece que no corresponde el apresuramiento con el que se pretende cerrar la denuncia, señora presidenta. Y ese es el sentido de las pruebas a las que el senador Godoy se ha hecho propio.